Bueno, miren, aquí ya lo tenemos batido, ya terminamos de batirlo. Ahora vamos a ponerlo en un molde para congelarlo. Mírenlo cómo queda, con pedacitos de pepino, ¿ven? Eso es lo que le va a foliar la cara a usted. Usted se lo va a pasar suavecito por toda su cara y va a sentir una frescura en la cara. Y para los ojitos inflamados los ponemos un ratico ahí. Nos ponemos algodoncito y nos ponemos el bloquecito de pepino ahí y va a ver que sus ojos se desinflaman, ¿ok? Recuerden que todos los medicamentos son sacados de fruta, de plantas. Ahora lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a llevar al congelador. Miren. Cuando se congela, lo sacamos y lo ponemos en uno de estos. Y lo volvemos a poner en el congelador. Cuando usted lo va a usar, lo saca, se lo pasa por toda la cara, por todas las partes de su cara, y después lo vuelven a poner aquí y lo vuelven a guardar. ¿Qué tiempo dura así? Bueno, 2, 3 meses, lo que usted quiera. Vamos a llevarlo a la nevera. Hemos terminado con el video. Espero que se anoten en mi canal, de cualquier parte del mundo que me están viendo, que le den a la campanita y se suscriban al canal de Ana la Pinareña. Y van a aprender cosas muy bonitas y muy útiles. Así que espero que Jehová me los bendiga. Termino con un bye. Comenzamos a pelar la sábila. Quitamos las cositas de los lados. Le vamos a quitar la cascarita de arriba con un cuchillito y le vamos a hacer esto y la vamos a raspar en este bote. Comenzamos a quitarle lo de dentro. Para hacer la mascarilla para la cara. Esto se hace un bloquecito de hielo. Miren. Muy sana que es, muy buena. Cogemos la otra hojita y le vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitarle los bordes. Los bordes. Quitamos este borde de arriba. Vamos a quitar esto y vamos a hacer lo mismo con esta. Raspamos. Vamos a buscar un cuchillito mejor. Vamos a buscar un cuchillo que tenga, miren, vamos a buscar un cuchillo que tenga el filo de esta forma, miren, como un cerrullito. Le vamos a dar y lo vamos a raspar. Le dije que sirve para el acné, para el envejecimiento del cutis. Muy buena, es antibacteriana, mata bacterias del cutis. Recuerde, cuando usted tiene mucho acné en la cara, puede tener alguna bacteria y por eso le cría, como decimos, humor a los granos. Oh. Así que espero que sigan a Ana la Pinareña en sus videos.
Vamos a quitarle todo esto. Recuerden que yo le he dicho que esto sirve para el cáncer, sirve para muchas cosas. Para el hígado, para todo. Ahora lo llevamos y ponemos el pepino picado en pedacitos. Recuerden que el pepino es muy bueno para el cutis, para las ojeras, para los ojos inflamados, para todo. Llevamos a la licuadora, lo batimos, lo ponemos en un borde con un mordecito de cristal, lo que usted tenga. Lo llevamos a la nevera, lo congelamos y todos los días en la mañana, para esas personas que tienen arrugas, para esas personas que tienen su cutis envejecido, los ojos inflamados, se van a poner y pasarse este bloquecito de hielo, que es pepino, y aloe de vera por toda la cara. Después se lo van a dejar un tiempo, van a sentir la frescura en su cara. Después se lo van a dejar un tiempo y se lo van a quitar. ¿Cómo lavársela? No, se lo van a limpiar. Y después se van a poner la crema del día o el protector solar del día. Y lo vamos a batir con un poquito de agua de pomo. Vamos a ponerlo en la licuadora. Yo también voy a hacer para mí porque ya se me acabó. Y yo todos los días en la mañana me lo paso por la cara. Recuerden que eso es lo que yo me lavo la cara en la mañana. Vamos a poner el agua. Lo vamos a batir. Y lo vamos a guardar en un recipiente de cristal. Y lo vamos a llevar a la nevera. Lo vamos a congelar. Y todos los días usted va a sacar ese hielo, ese cuadrito de pepino que yo hago, y se lo va a pasar por todo el cuello, por todo el rostro. Siempre recuerden que se masajea la cara para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, no para abajo. Vamos a ponerlo a hacer.